Visitaremos Valparaíso, la joya del Pacífico chileno, que deslumbra con su puerto principal, calles empinadas y coloridos cerros. Sus históricos ascensores y vibrante arte callejero encantan a todos sus visitantes. La Sebastiana es una de las casas museo de Pablo Neruda, ubicada en el Cerro Florida. Ofrece vistas panorámicas del puerto y la ciudad. Está llena de objetos curiosos y recuerdos personales del poeta, brindando una experiencia única para los visitantes. El Cerro Concepción es famoso por sus calles empedradas, arte callejero y cafés pintorescos. Este barrio histórico es ideal para pasear y disfrutar de la arquitectura colorida y vistas espectaculares, además de ser un centro de la vida bohemia de Valparaíso. El Cerro Alegre es conocido por sus vibrantes murales y tiendas de artesanía. Sus coloridas casas y estrechas calles ofrecen una atmósfera artística y cultural, siendo un destino favorito para fotógrafos y turistas que buscan una experiencia auténtica. La Plaza Sotomayor es el corazón histórico y administrativo de Valparaíso. Alberga el Monumento a los Héroes de Iquique y está rodeada de importantes edificios, como la Comandancia de la Armada de Chile, convirtiéndola en un punto de encuentro central. El ascensor El Peral es otro de los famosos funiculares de la ciudad, situado en el Cerro Alegre. Proporciona impresionantes vistas de la bahía y es un medio de transporte histórico que ha estado en funcionamiento desde 1902, conectando el plano con la cima del cerro. El Paseo 21 de Mayo es un mirador que ofrece vistas panorámicas del puerto y la ciudad. Es un lugar popular para turistas y locales que buscan disfrutar de las vistas, tomar fotografías y visitar los puestos de artesanías y souvenirs a lo largo del paseo. El Palacio Baburiza, ahora Museo de Bellas Artes, está ubicado en una mansión de estilo Art Nouveau en el Cerro Alegre. Alberga una impresionante colección de arte chileno y europeo, y su arquitectura y jardines son un testimonio de la opulencia de principios del siglo XX. El Paseo Gervasoni es un encantador circuito en el Cerro Concepción. Ofrece vistas panorámicas del puerto y la ciudad, y está adornado con murales y arte callejero. Es un lugar ideal para caminar, disfrutar del ambiente y descubrir tiendas de artesanías y cafeterías. La Villa Victoria es un atractivo museo viviente que recrea la vida cotidiana del siglo XIX en Valparaíso. Ofrece recorridos guiados por una casa histórica, mostrando muebles, vestimentas y objetos de la época, brindando una experiencia educativa y cultural única. El Museo Marítimo Nacional está ubicado en el Cerro Artillería y ofrece una amplia colección de artefactos navales e históricos. Destaca por sus exhibiciones sobre la historia naval de Chile, incluyendo maquetas, uniformes y objetos relacionados con la Guerra del Pacífico. El Museo a Cielo Abierto en Cerro Bellavista es una galería de arte al aire libre con murales de artistas chilenos. Cada obra refleja aspectos de la vida y cultura de Valparaíso, convirtiendo el paseo por el cerro en una experiencia artística única. La Caleta Portales es un pintoresco mercado de pescadores donde se puede comprar mariscos frescos y disfrutar de comidas típicas. Además, ofrece una hermosa vista del océano y es un lugar ideal para experimentar la vida costera y la cultura local. El puerto de Valparaíso es uno de los puertos más importantes de Chile. Es un lugar histórico y activo, donde se pueden observar las operaciones portuarias y disfrutar de paseos en bote. También alberga monumentos y edificios históricos relacionados con la historia marítima. El ascensor Concepción, inaugurado en 1883, es el más antiguo de la ciudad y conecta el plano con el Cerro Concepción. Ofrece vistas panorámicas de la bahía y es una forma pintoresca y tradicional de moverse por la ciudad, reflejando la historia de Valparaíso. Puede degustar las empanadas criollas en Empanadas Delicias, que es un popular establecimiento conocido por sus empanadas caseras. O puede comer mariscos con platos que ofrecen una gran variedad de sabores en Restaurant La Concepción. Son locales muy frecuentados para disfrutar de la tradicional comida chilena. Valparaíso nos ha sorprendido y deslumbrado con su moderno y pujante puerto, las calles empinadas y coloridos cerros con hermosos miradores. Sus históricos ascensores y vibrante arte callejero encantan a todos por igual. Da un link y suscríbete, nos ayudará mucho, gracias. Los invito a descubrir otros lugares geniales en un próximo video.